importante que estas prácticas que se han estado realizando en el colegio, ya sea de huerta, recolectación, compostar, puntos limpios móviles, limpieza, conocer el entorno, tengan un impacto en las edades tempranas para que ellos desde pequeños tengan la noción y el conocimiento de que lo puedan discutir en su casa, en sus familias, porque finalmente nosotros habitamos en un espacio que está muchas veces con contaminación y hay que disminuir estos focos, hay que cuidar para que tengamos agua por unos años más, para que nuestro entorno esté libre de basura, para que tengamos biodiversidad disponible. Así que estas prácticas considero que las edades tempranas son quienes deben ser el foco para que llegue a otras personas y su entorno.